No me canso de decírtelo. Eres un artista restaurando libros. Gracias, señor. Aquí te tengo un trabajo especial. Con este libro debes tener mucho cuidado. Este no puedes tocarlo. Tiene más de 100 años. Vamos. Te enseñaré otro con unos dibujos preciosos. Bien, veamos este. ¿Qué magia nos trae? ¿Qué es, papá? Son las estrellas. Cada una tiene un nombre. ¿Y quién se los pone? El sol, que es el papá, y la luna, que es la mamá. ¿Y ellos las cuidan como tú de mí? Así es. Y en las estrellas hay flores y mariposas. ¿Y yo puedo ir a las estrellas? Dicen que cuando morimos nos vamos a vivir a una de ellas. Papá, ¿por qué hay tanta tristeza cuando alguien muere? Porque cuando yo muera, no quiero ver a nadie llorar. Quiero música, porque me voy a vivir a la estrella azul. ¿Y vas a dejar a tu padre solo? No, tontito. ¿Papá? Mamá está en una de esas. En la más bella de ellas. En una fugaz que pasa por tu ventana cada noche. ¿Será aquel que papá no quiso que yo tocara? Este no puedes tocarlo. Tiene más de 100 años. ¿100 años? Y no tiene barbas. ¡Ay! Yo he visto un viejo muy viejo y tenía una gran barba blanca. Papá dice que un libro es el mejor amigo. ¿Por qué no puedo tocarlo? ¿Cómo será por dentro un libro de 100 años que no tiene barbas? El libro no tiene barbas, pero este sí las tiene largas. ¿Qué va? Desde aquí no puedo ver bien. ¡Uf! ¡Cómo pesa! ¡Qué colores más lindos! Eso de estar sin vestir no está bien. Por eso papá no quería que lo tocase. No, esa hoja no se ve más. ¡Oh, no! ¡Tonta que te come! ¡Corre, corre! No sabes que ese libro no es mío. Este libro cuesta mucho dinero, nené. ¡Mucho! Tendré que trabajar casi un año para poder pagarlo. Papá de mi corazón, soy una niña mala. Ya no puedo ir cuando muera la estrella azul. No, no, mi pequeña. Discúlpame, ¿sí? Mira, tengo una idea. ¿Me ayudarás a repararlo? Te quiero, papito. Mi papito bueno.
Pepito, Pepito, despiértate, vamos. Acuérdate que hoy les toca recitar la poesía en el matutino. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estoy listo, mami, ya! Espérate, niño. Primero, lávate los dientes. ¡Ah, sí! ¡Yo me los estoy lavando, mami, ya! Ahora desayuna. Así. ¡Uy, uy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Muchacho, no corras. Ten mucho cuidado. ¡Ay, sol bueno y mar de espuma y arena fina! Y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de plumas. ¡Vaya la niña divina! Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el aya de la francesa Florinda. Y qué mala Magdalena con tantas cintas y lazos a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena. Trabaja mucho, trabaja para andar. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro. Oh. Anoche soñó con el cielo y oyó un canto. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando y yo mirando sus piececitos desnudos. ¿Sí? Dígame. ¡Ay, mira! ¡Qué cachorrito más lindo! ¡Pobrecito! Deja que Pepito lo vea. ¡Le va a encantar! Vuelven calladas de noche a su casa del jardín y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal. ¡Los zapaticos de rosa! Thank you.
Piedad, vamos que tu papá te espera. Buenos días, Taita José. A ver, y para mí no hay saludos. Empaladita de queso y guayaba chiri. ¡Serafina! ¡Miren para acá, señores y señoras! ¡Negros recién traídos de África! ¡Vengan, acérquense! ¡Tenemos! ¡Sanos y fuertes! ¡Cómprenlos a buen precio! ¿Cuántas veces te he dicho que no te acercaras a ese lugar, eh? Dice papá que tú eres fea. No tendrás mucho pelo ni vestiditos finos, pero te quiero así. Vi cómo esos hombres malos te maltrataban, pero no estás sola. Te voy a cuidar mucho para que nadie te haga daño. Te llamarás Leonor. Estás triste porque extrañas a tu amiga, ¿verdad? Pero me quieres. Con tus ojos me dices que me quieres. ¿Eh? Leonor, hay que comer. ¿Ah? Niñas buenas se lo comen todo. Y ya no estés más triste. A ver los zapatos y las uñas, Leonor. Esas uñas no están limpias. Y ese pelo regado te voy a peinar. Eso no se hace. No dejaré que te maltraten. Te lo prometo. Te quiero, Leonor. Te quiero porque no te quiero. De puntillas para no despertar a Piedad. Mira, no se separa de esa horrible muñeca. Ya está.
Buenos días.